Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started for the last class of the week. <clears throat> so today we are going to be covering, uh, as I just mentioned, the last one that we're going to have for this week. After this one, of course, you guys are going to get to have some rest on Friday and uh, also, well, the regular weekend as we normally do. Now for tonight, what topics are we going to be covering? Well, we're going to have, for starters, one that is um, titled "Ordering a Meal." This is actually a conversation. We're going to be learning a lot about that. Then uh, we're going to be using modal verbs to make requests. Uh, now, that is something that I consider to be crucial whenever we are talking about, um, you know, like mentioning things that are important to you or things that you want to get then we i hope or i totally totally expect that we can get to talk about um the geography lesson you know dealing with well many topics that are important related to specifically that geography like um mentioning things uh, as beaches and learning all the meanings behind all those words that are of course very very important and very common of course tonight as it is a regular last day of the week we're going to be having the question the regular question that i normally ask before we go to the weekend um, many of you may already know or may already have an idea of what it is that i'm going to be asking therefore i'm going to start with that uh, I'm only going to be asking tonight to a couple of you guys because I want us to cover the topic more than than the the question or the practice that we have with the question. So, probably as I just said, some of you already know what the question is. Uh, but if you have forgotten the question for tonight or the question for the last day of the week, is do you have any plans for this weekend? So that is going to be what we are going to have to answer tonight and uh, i'm going to start with patricia so patricia tell me do you have any plans for this weekend good evening, good evening. um i have no i no i i don't have it did <laughs> so you don't have any plans or anything com coming up this weekend Eh, no, no, se lo puedo decir en inglés para ser sincera, pero es, eh, he operado a una de mis perritas y me tocará cuidarla toda, todo el fin de semana. Todo el fin de semana, okay. Yes. So I have <laughs> to take care of my dog. Básicamente eso sería, verdad. I have to uh, take care of my dog. Take care of my dog. Básicamente eso sería, o es sea, decir, ¿verdad? que, o sea, en, en, en resumido, claro, si quisiéramos explicarlo todo, podría ser, por ejemplo, one of my dogs was operated, so I have to take care of her um, the whole weekend. Eso sería como para decirlo completo, así como lo dijo en español. Pero si vamos paso a paso, it will be, I have to take care of my dog. Ya luego le podemos ir sumando, ¿verdad? Más palabras. Pero ok, that sounds nice. Yeah, also, I hope she recovers um, very quickly. Because, of course, you know, it is um, important for us to have our pets um, up to date and healthy. Okay, now let's hear from Sofia. How about you, Sofia? Do you have any plans for this coming weekend? Uh, I don't have any plans, teacher, but I. Uh, how do you say, are? I will. Depende de. I will normally. Lo que normalmente hago. Ah, what I normally do, entonces. What I normally yeah. do is. I will normally do. Uh, for example, I work and. Uh, salud day. Mm hmm And in the morning. And. In the afternoon, I sleep every okay. afternoon. <laughs> okay. That's a regular and Saturday thing. Sunday, uh, I don't have plans. Okay, nice. Very nice. Well, it seems like you're going to have a very regular weekend. So, very good. Yeah. Very, very good. I hope you have a really good time <clears throat> during your weekend. Uh, how about the case for Carlos? Do you happen to have any plans this weekend, Carlos? Uh, my only plan uh, for the moment is mm -hmm. go out to eat with my friends. Oh, nice. Very nice. Where are you guys planning to go? Carlos? What? Where are you guys planning to go? What restaurant are you going to? Uh... Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Oh, okay. Okay. On the fine entonces. On the fine. Okay, that's okay. Nice. But still, you know, having some time with your friends, I think will be great. So very good. Very, very nice. Um, how about Jancy? Jansi Sanchez. Do you have any plans for this coming weekend? Um, do homework. Every week. <laughs> okay, so homework, doing homework all week. Or, I mean, all weekend. Well, that's kind of sad, you know, you're not gonna have to, uh, or get some time to spend doing anything fun, but still, it is what it is sometimes. Okay, Arnulfo, how about you, Arnulfo? Do you have any uh, specific or special plans for this weekend? Good evening, sir. Can you hear me? Yes, I can. Uh, well, uh, right now I'm here in San Salvador, but tomorrow, mm -hmm. Have to go to the Chalatenango in, in my town, and we are going to have a, a party of from Halloween. Mm -hmm. Right, this is my plan. All right, but it sounds very fun, you know, going back to Chalate and also having a Halloween party. That is something that sounds very interesting. I hope it goes amazing and that you have a very very good time at that. Okay, very good very very good. Thank you guys very much. It is great to know that you guys have your own plans. You guys are going to be doing some special things. Como les dije, solamente a unos cuantos les iba a preguntar because tonight I want to do the most advancement that we can. Um, so yeah, we're going to try to cover as much information as possible. Uy, spoilers. So we're going to have to try uh, try to cover as much information as possible. The conversation that we have for this evening I am not planning that we practice it. We're going to practice it only if we have time at the end. Okay, but it's not the main goal for tonight. The main goal is to cover most of the topics that we have and wrap it up, you know, with uh, with a good uh, amount of information for tonight. So we have in the first stop uh, the, actually the conversation. Now, how is it going to go? Well, the conversation has here two people. It has a waiter and a customer. There's not much complication into it. Y como les digo, es una conversación muy corta, así que por eso es muy probable que no la practiquemos esta noche, ¿verdad? A menos que tengamos algo de tiempo al final. Si no, pues la vamos a dejar así. Okay, but the way it should go is as following. May I take your order? Yes, I'd like the lamb kebabs. All right. What would you? Oh, uh, sorry. Would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And uh, would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please all right, so that's the conversation. as i said, it is not too tricky. it is very, very easy. ahora lo que sí vamos a hacer es practicarla acá, así que dos personas, por favor, si tengo disponibles que me colaboren para la práctica. so only two of you guys, okay, sofia. and who's going to join sofia? arnulfo? yeah, okay. so sofia and arnulfo, jamie, we're going to try to okay. see if we have somebody else later, okay? so sofia and arnulfo, whenever you're ready. okay. May I take your order? Yes, I like the lamb kebab. All right. Would you like a salad? Yes, I have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes. I like a large ID please all right very nice you guys did very very good okay so as I just mentioned you know the the only thing that is relatively important to keep in mind is for example here when we face uh, these contractions it is important for us to pronounce them correctly like for example that one is normally pronounced Iled Iled see. I'll, I'll like the lamb kebabs. Más adelante la tenemos aquí también. I'll like, I'll like the an, an, a large iced tea, please. I'll like a large iced tea. So those contractions, así como lo tenemos acá mismo, también verdad está eh, la representación de cuáles son sus significados. Por ejemplo, este, el al, uh, I'll o el I uh, apóstrofe de... Normalmente se utiliza para esto. Principalmente se utiliza para I would. A veces, y esas son veces muy muy raras, se utiliza para presentar el I could. Pero lo más común es que se utilice para representar el I would. Sí. Entonces, por lo general se usa cuando estamos haciendo, cuando tenemos peticiones, ¿verdad? Cuando estamos eh, queriendo pedirle algo a alguien. Diferente, por ejemplo, um, es como cuando estamos Contando alguna historia y hablando acerca de las cosas que nosotros podríamos hacer, entre comillas. So uh, ahí es cuando utilizamos el I'll, pero digamos, si la oración fuera I'll help you if I want it, ¿sí? O sea, eso es el contractado de verdad de decir I could help you if I want it, si ¿sí? te podría ayudar si quisiera. Pero no es tan común. Lo más, más, más regular será que se utilice para representar el I would, ¿sí? Y pues es muy común igual que se utilice para decir I would like y pues depende verdad la oración o el contexto, pero generalmente se utiliza para I would. Ahora, el siguiente es I'll. I'll, y una vez más, este tipo de contracciones es bien bien importante que tengamos en mente cómo se pronuncian. Entonces, I'll, ese simplemente es la contracción de I will. Y lo que decimos, por ejemplo, sería I'll have a mixed green salad, eso significa, ¿verdad? Yo voy a querer, por decir así, o voy a a tomar, sí, a mixed green salad, o sea, una eh, ensalada verde mixta. So, I'll, sí, I'll. Y luego tenemos I've, I've. Y esta es la contracción de I have, I've, I have. Eh, principalmente es importante que recordemos cómo se hacen estas contracciones con la primera persona, porque es quizá en el caso en el que más se usan. Eh, Puede ser, ¿verdad? Que también se utilice, por ejemplo, con segundas, terceras personas, pero no es algo tan común. Ahora, con las terceras personas, sí es común en el eh, presente o en los tiempos que son perfectos. Por ejemplo, si dijésemos, um, she has been, es la forma correcta, ¿verdad?, o completa de escribir algo. O sea, eso significa, eh, digamos, she has been in love. Un ejemplo, ¿verdad? She has been in love. Es muy común que ustedes encuentren esto, she's been, sí, she's been in love. Pero aquí la contracción no es, y por favor, nunca se vaya a dejar llevar, ¿verdad? Por la creencia de que significaría she is been in love, no. Porque este being solamente, solamente se usa cuando se trata de tiempos perfectos y en los tiempos perfectos el verbo o el auxiliar que nos ayuda siempre es have. Y para las terceras personas, si ustedes recuerdan, have se escribe has. Entonces, por eso es que sería así, ¿verdad? Eh, cheese bean. Entonces, la contracción no es de is, sino que es de has. ¿Ok? Eso es algo que hoy temprano, de hecho, me pasó en la universidad. Eh, o sea, me refiero a que me, me encontré con, con algo, ¿verdad? Similar a esto. Entonces, fue cuando, cuando recordé que también se los iba a explicar a ustedes hoy, porque... Pues sí, es una cosa bien importante y también bastante común que se ve mucho, ¿verdad? En, en conversaciones o en incluso, o sea, en escritos en inglés. Pero siempre que esté un been justo después del apóstrofe S, no nos vamos a dejar llevar. No significa que se está utilizando para decir she is, sino que es she has, ¿ok? So she has been in love. Ella ha estado enamorada. She has been in love. Nice. Bueno, ahora. Um, entonces, esas son las contracciones principales que debemos recordar, ¿verdad? I'll, que puede ser representación de I would o I could. I'll, que es la representación de I will. And I've, que es la representación de I have. <coughs> bueno, moving on, we have, well, actually that. The modal verbs would and will for request. Cuando estamos en un restaurante, es importante recordar una cosa. Esto lo aprendí de hecho de alguien muy cercano a mí, quien en algún momento me enseñó, ¿verdad? Que, o sea, él cuando vivió en Estados Unidos en los primeros días casi siempre eh, decía, por ejemplo, I want, porque él había aprendido, pues que want era decir quiero, ¿verdad? Pero en inglés no se utiliza de esa manera, sí. O sea, en inglés, por ejemplo, una de las formas comunes para ordenar algo o para, como podríamos decir, pedir algo, eh, sería I'll have, ¿sí? I'll have o podría ser también um, let me have, let me have. El decir let me have básicamente se refiere a, a pedir, ¿verdad? O sea, como tipo, permítame tener, sí? Let me have. Entonces, eh, nunca digamos, I want en el momento en el que estamos ordenando en un restaurante. Normalmente se va a escuchar mucho mejor si ustedes dicen I'll have, o sea, como eh, Eso podría ser eh, entendido como voy a querer o si no, let me have, que sería muy similar, ¿verdad?, a decir um, quisiera, sí, let me have. Ahora, eh, se los comento porque, o sea, es algo bien importante, como les digo, en los restaurantes nunca vamos a, o pues no se va a ver bien si nosotros decimos I want this, I want that, porque si lo decimos de esa manera, Es como si estamos pidiendo literal, o sea, pidiendo las cosas, verdad? Entonces, um, por eso es que se, se trata de hacer como de forma más educada con I'll o um, IEL, sí, IEL to IEL. Bueno, tenemos la estructura. Primero que nada, so the structure that we're going to follow for these questions is going to be the following. First, we need the double H word. Independently of what is the situation, we're going to use. A double H wh word, which normally is going to be what, but sometimes will you use another one? Then you're going to use would, would, okay, would, and then uh, we use a subject, a subject. Then we use like normally when we we're talking about request. then we, we use um, like. Then we use um, sorry here we use a complement my bad so normally we uh, these are going to be the main things that are going to be part of the structure for these type of sentences now uh, the first question or the first sentence that we have here is what would you like you know that is a very very common kind of question that a waiter is going to ask us waiter una vez más verdad recordarles es el camarero o es el mesero depende como lo queramos llamar Entonces, eh, obviamente, antes de decirles, what would you like? Es normal, verdad, que se introduzca, que diga good evening. My name is this. I am going to be helping you tonight. I'm going to be assisting you tonight. And uh, please, may I know what would you like? I don't know, maybe for, um, for a starter, for an appetizer, or as a main course. But what would you like? Sería la primera, verdad? Esta es bastante básica porque también entre amigos incluso se puede utilizar es muy común cuando estamos tratando de decidir verdad en, en algo como si estamos ordenando algo que alguien pregunte What would you like? ¿Qué te gustaría? Okay, so the first example of an answer will be I'll like the lamb kebabs. I'll like the lamb kebabs. Or you can answer I'll have I'll have a small salad. Tenemos entonces dos opciones verdad. Podría ser, decir, me gustaría, sí, me gustaría, o en este caso, ya que son, es plural, ¿verdad? Me gustaría, me gustarían eh, los kebabs de cordero, sí, I'll like the lamb kebabs. Y por otro lado, tenemos, I'll have a small salad, ¿sí? I'll have a small salad. Y en ese caso, eh, se puede entender, como les decía, como voy a, a, a querer. Entonces, pero pueda que sea como una respuesta más directa. ¿Es apropiada? Sí, es apropiada, pero es bastante más directa, ¿verdad? O sea, es como que directamente le están diciendo, o sea, como esto es lo que yo quiero. Sí, I'll have a small salad, pero no suena rudo, aunque la traducción sí, verdad, pueda sonar un poco pesada, pero cuando ustedes están en un restaurante es súper normal que ustedes contesten de esta manera, que digan I'll have this, I'll have that. Ahora, next one is what kind of dressing would you like? Esto ya es como buscando verdad de información específica también acerca de lo que la persona quisiera. What kind of dressing would you like? Qué tipo, <coughs> perdón, de aderezo le gustaría? Eso claramente is because this person has ordered a salad. So when you order a salad, there are normally offers for dressing or for um, aderezos. So then. Um, Normally, they will uh, like tell you what are some of the like the options that you have. But still, when they don't tell you, maybe you have an idea of what you like. If you like Cesar, if you like um, I don't know ranch, depending on what is your taste or your favorite, you, you can pick that one. Of course. It is a very regular thing that waiters are going to offer you. They're going to tell you, like, right now we have this and we have that. In the conversation, you can also see that. Um, so here, here you have it. What kind of dressing would you like? And then he mentions we have blue cheese and vinaigrette. Entonces eso es lo más común, ¿verdad? Que les mencionen cuáles son las opciones. Now, if you have already gotten the options, you can pick. So you can say something like, I'll like blue cheese, please. Sí, I'll like blue cheese, please. Or, I'll have vinaigrette. Sí, vinaigrette. So, depending on what is your preference, you can use either or. Okay. Entonces, dependiendo de cuál sea la preferencia. Ahora, esto no significa, ¿verdad? O sé sea, que tal vez no haga falta aclararlo, pero por si acaso, eh, no significa que solamente, por ejemplo, se puede decir I'll have vinaigrette. Ustedes también pueden decir I'll have blue cheese, please. O si no, pueden decir I'll like vinaigrette. Please, o sea, eso simplemente lo que a lo que va, verdad, es, es a mencionar eh, este principio, sí que, o sea, uno de ellos significa quisiera y el otro es como tipo de decir voy a querer, verdad. Entonces este es más directo que este de acá. O sea, el, I'll like es un poquito más eh, amable, digamos, a la hora de estar ordenando algo. Now the next one is, what would you like to drink? What would you like to drink? That is a very specific question as well. People normally um, will tend to ask for this specific thing because it's like very common when we eat. And uh, the options are basically the same. I'll like an iced tea. I'll like an iced tea. Or um, I'll have coffee. I'll have coffee. Ahora, hay cosas importantes, por ejemplo, con. Eh, Es algo que a menudo sucede, de verdad, que nosotros, como en español, estamos muy acostumbrados a utilizar los artículos, o sea, que a todo le, le decimos el, le decimos la, o uno, una, en inglés se nos hace extraño a veces, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, y en este momento es algo que acabo de pensar también, o sea, que por lo general aquí, uno pensaría que va a decir, I'll have a coffee, pero no siempre es así, ¿ok? But, por ejemplo, hay lugares... Que normalmente el café lo sirven como si fuese agua, ¿verdad? O sea, casi como si fuese gratis, digamos. Entonces, en esos lugares así, es más recomendado decir I'll have coffee. O sea, si ustedes tienen idea que el restaurante funciona de esa forma, es mejor decirlo así. <coughs> Cuando se dice, por ejemplo, I'll have a coffee. Si el café, si ustedes vieron en el menú y en el menú aparece ahí, ¿verdad? Del café como un o sea como un ítem que se debe como pagar por aparte o sea porque hay lugares como les digo en los cuales el café está incluido verdad entonces si el café está incluido you're okay with that si se fijan en el primer ejemplo I like an ice tea sí I'll like an ice tea porque se va a pagar por aparte ese iced tea entonces en ese caso sí es requerido que se utilice verdad eh, el artículo pero si es, por ejemplo, un lugar donde el agua, por ejemplo, el café, o hay lugares también que incluso hasta la soda a veces la incluyen, entonces solamente vamos a decir I'll have this, o digamos en el caso de I'll like, sí solo sería I'll like coffee. Entonces, o sea, si ustedes tienen idea ya de cómo más o menos funciona el restaurante, o si en la lista, por ejemplo, de, la, de las cosas, eh, ustedes ven, ¿verdad? En el menú. Que el café está incluido con ciertas comidas, pueden decirlo así y suena mejor. Porque si ustedes dicen I'll have a coffee, es como si es un café especial, un café que van a pagar. Sería, como les digo, de mencionarlo de esa forma si ustedes ven en el menú que el café tiene un costo específico. O sea, si es el café, por ejemplo, cuesta, eh, qué sé yo, un dólar en el menú. Entonces, ustedes deben decirlo, ¿verdad? I'll have a coffee. O sea, porque es algo que es específico que ustedes saben que van a tener que pagar por ese café. Ok. Um, so, yeah. Th those, that is only like a small detail. O sea, algo que, pues, para que no se les haga raro, ¿verdad? Cuando lo vean. Porque, pues, en español estamos muy acostumbrados a utilizar eh, los artículos, a decirle el, eh, la, a lo que sea. Pero en inglés a veces, ¿verdad? Hay situaciones en las cuales se elimina, digamos. Esa, esa necesidad de los artículos. Ok, por otro lado, we have the last one. Uh, ¿Would you like anything else? Sí, este tipo de preguntas, si ustedes se fijan, o sea, les mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Cuando hablábamos acerca de los verbos modales anteriores, que cuando se utilizan los verbos modales al principio de la pregunta, funcionan como una yes, no question, sí, o sea, ese tipo de preguntas no no van a necesitar que ustedes contesten con algo tan complejo. Siempre que ustedes se, ve, se encuentren con preguntas así, que tienen al principio, ¿verdad? Un verbo modal, es súper, súper regular que solo contesten con yes, please, o una explicación corta de qué quisieran, porque pues les también, ¿verdad? Les están preguntando si quisieran algo más. Entonces, si es un yes, please, mencionan ustedes qué otra cosa quisieran. ¿Would you like anything else? Yes, please. I'll like some water, sí. I'll like some water. O si no tienen deseos de nada más, se puede decir solo, no, thank you. Ahora se puede quedar hasta ahí, sí, no hay problema. O sea, se puede quedar hasta ahí. Claro, si ustedes quieren terminar, verdad, la idea. You can say no, thank you. That'll be all, sí. No, thank you. That'll be all. Ahora, alguna duda que tengamos con esta parte, con este tema que se refiere a este. A solicitar favores when you make requests or cuando estamos pidiendo or ordenando algo en un restaurante? Do you have any questions, any doubts, anything you would like to clarify? I okay. In what case we are going to get an answer, for example, yes, I do. Uh, every time we are asked, do you? Sí, siempre que nos preguntan, como por ejemplo, ¿do you like? Si alguien me pregunta, ¿do you like water? ¿do you like coffee? Yo ahí sí contesto, ¿verdad? Yes, I do. Sí, si a mí me gusta, yo digo, yes, I do. Entonces serían los casos en los que se utilice el yes, I do, siempre que eh, la pregunta inicia así. De hecho, esta es el, como la mejor forma de saber qué vamos a contestar, eh, es prestando atención a las preguntas a la primera palabra de la pregunta si la pregunta inicia con double h o sea con cualquiera de todas las opciones en verdad where what why how cualquiera de todas esas pero si empieza con una de esas palabras nosotros sabemos casi que de inmediato que no vamos a contestar con yes que vamos a tener que pensar un poco cuál es la respuesta pero si la pregunta inicia con cualquier otra palabra como por ejemplo can uh, would Is, uh, por ejemplo, are, todas esas son preguntas cerradas, son preguntas que se llaman eh, normalmente yes-no questions, o sea, preguntas de sí o no. Entonces, si alguien me pregunta hacia mí, um, ¿Can you swim? Y si yo sí estoy capacitado para, para nadar, entonces yo digo, Yes, I can. ¿Puedo decir, Yes, I do? Sí, se puede. No es quizá desde un punto de vista gramatical la mejor opción de respuesta, pero por costumbre, Sí funciona, verdad. O sea, ustedes casi que a toda, eh, a toda, pregunta que sea de sí o no, le pueden contestar con yes I do. De hecho, ayer les decía eso, verdad. O sea, es muy muy común. Alguien, digamos, les pregunta, um, Would you like to go to the park? O sea, les están preguntando, ¿Te, ¿te gustaría ir al parque? You can say yes I do. Sí. O sea, muy sencillo. There's like no need to necessarily answer with uh, yes I would. O sea, no es necesario todo el tiempo hacerlo así, ¿verdad? If you want to do that thing, you can say, yes, I do. Y pues ahí ya estamos proveyendo la respuesta, ¿verdad? Eh, positiva, si es el caso. Ahora, si la respuesta que queremos dar es una respuesta negativa, entonces tendríamos que decir, no, I don't, sí. Pero eh, el do va a ser siempre como la mejor opción para contestar a preguntas de sí o no, o a preguntas cerradas, Siempre el do va a ser como el primer, ¿verdad? La primera opción que nosotros vamos a tener o que nos va a poder salvar de situaciones así. O sea, siempre y cuando sea una pregunta cerrada. Por ejemplo, si alguien me dice, um, May you hand me, I don't know, may you hand me that water? Sí, o sea, ¿me puedes pasar esa agua? Entonces, si sí, no, no es necesario que yo tenga que contestar, Yes, I may, sino que ustedes pueden decir, Yes, I do, sí, y pasan el agua, ¿verdad? Entonces, son eh, situaciones que a veces quizá no quedan del todo claras, pero el Yes I Do se puede usar siempre, siempre, siempre que tenemos preguntas cerradas, preguntas que requieran que nuestra respuesta sea o sí o no. Muy bien, bueno, vamos entonces creo a continuar con lo siguiente y lo siguiente era un pequeño ejercicio. Ahora, aquí yo les he facilitado algunas respuestas, pero quiero que ustedes vayan leyendo, sí, la información que está acá y luego vamos a ir creando respuestas nuevas. Tenemos, por ejemplo, la primera pregunta. What would you like to eat? ¿Sí? what would you like to eat. Esa es la primera. El ejemplo, por ejemplo, ah, perdón, el ejemplo que tenemos acá sería I would like to eat pupusas. ¿Sí? I would like to eat pupusas. Ahora, por ejemplo, aquí se puede cambiar y decimos, I'll like some pupusas, ¿sí? I'll like some pupusas. Entonces, eh, son cosas que a veces se pueden ir modificando, ¿verdad? Los idiomas, o sea, al igual que en el español ustedes a veces se evitan mencionar una que otra palabra, pues en inglés es muy, muy similar a eso. Next one. Where would you like to live when you're older? Where would you like to live when you're older? and the answer could be i like to live in costa rica i would like to live in costa rica ahora en este caso por ejemplo no nos podemos evitar el utilizar to live sí porque el verbo es muy específico referido a la situación que se está mencionando verbos como eat pueden ser evitados porque en sí ahí lo que están preguntando verdad es por el ejemplo específico de lo que ustedes quieren comer entonces cuando se trata de comida en lugar de o sea no es siempre necesario decir I would like to eat o sea sino que por ejemplo eh, cuando ustedes tienen deseos de algo antojos de algo verdad no dicen quiero comer mangos o quiero comer mango verdes sino que solo dicen quiero mangos verdad entonces asimismo, mismo Funciona en el inglés. O sea, no es necesario decir I want to eat or I would like to eat um, pupusas, sino que solo podemos decir I like some pupusas right now. O sea, like I feel in the mood for pupusas. Diferente con los demás verbos, ¿verdad? O sea, y, y si se fijan también, eh, el verbo eat no es tan tóxico, si lo podemos decir, porque digamos, en el caso de. Eh, cuando estamos ordenando, es muy común en un restaurante, es muy común que se utilice más el verbo have. Y, o sea, have no necesariamente se refiere, ¿verdad?, a comer solamente, sino que es como a tener, pero la acción que vamos a, a realizar después con eso es eat it, pero como se trata de comida, entonces por eso es que a veces no podemos evitar, ¿verdad?, eh, el utilizar el verbo eat. Similar también es el caso con el verbo drink, ¿sí? When we use drink, sometimes we can uh, not use it. So yeah, okay, next question will be, when would you like to go on vacation? When would you like to go on vacation? Now, the uh, possible answer is, I would like to go on vacation in December. I would like to go in vacation on vacation, sorry, in December. Um what or sorry, who? who would she like to go shopping with? Who will she like to go shopping with? And then we have an example. I think she'd like to go shopping with her bestie. I think she'd like to go shopping with her bestie. Ahora, en este caso, cuando tenemos preguntas que se refieren a terceras personas, eh, es bastante común también no ir directamente a la respuesta no es decir verdad she would like to go shopping with her bestie de una vez sino que es importante también tomar en cuenta mencionar eh, cosas como como yo creo o como asumo o supongo entonces eh, porque no estamos seguros verdad las intenciones o los deseos de alguien más tal vez no siempre van a ser conocidos para nosotros entonces Podemos decir como es el ejemplo que está acá, I think. You can say, for example, I guess, I assume, see, I suppose. Cualquiera de esos, ¿verdad? Cuando se trata de que estamos facilitando respuestas referidas a los deseos o a las intenciones que puede tener una tercera persona. So who would she like to go shopping with? I think she would like to go shopping with her bestie. Next question is why will he? Sorry, what would we? like to eat that food why would we like to eat that food um, would we'll like to eat that food because it's delicious would we'll like to eat that food because it's delicious that's a very good example on when we're going to be including a group of people you know normally somebody who asks something like this is because they're having some doubts about what they're doing and then we have how would Fatima like to party? Uh, like the party to go down? How would Fatima like the party to go down? So this is a complex question because here we're talking about once again somebody else's desires. Uh, and ahora aquí, for ejemplo, eh, tenemos un, una, una situación distinta. Sí. vaya. Cuando ustedes tienen una idea más certera de lo que alguien eh, desea o también cuando estamos en, digamos, la etapa de planificación de algo y nosotros tenemos ya una idea de lo que alguien más desea, es un poquito más acertado no necesariamente incluir cosas como I guess o I assume, porque estamos simplemente planificando, ¿verdad? Cuando ya se está tratando de una situación más cercana algo que quizás está a punto de suceder es cuando utilizamos con mayor certeza el decir I think, I assume, I suppose cualquiera de esos pero si es el proceso de planeación de algo es normal que yo mencione directamente cuáles serían como los pensamientos o las ideas de la tercera persona entonces aquí se supone o sea que pues yo ya hablé con Fátima, ya conozco las intenciones de Fátima o, que, o los deseos en sí de Fátima. Así que yo podría decir, um, She would like the party to be huge and with tons of food. See? She would like the party to be huge and with tons of food. Esos son los deseos de Fátima, es lo que ella me ha dicho. Quiere que la fiesta sea enorme y con mucha comida. So that's her desire. Ok, ahora quiero que pensemos entonces en otras opciones, otras formas de contestar a todas estas preguntas. Ahora entonces, what would you like to eat? Alguien que tenga una respuesta para esta pregunta. What would you like to eat? ¿Qué le gustaría comer? Any other option for that for that question? What would you like to eat? I like some soap uh, or You got this Okay, some bean soup. Some beans soup. See, I'd like some uh bean soup. I'd like some beans. Soup. Very nice. Uh the next one is um let's see. We have where would you like to go to live when you're older? Where would you like to live? When you're older. Si sí, nos vamos a quedar con esta misma. Entonces, ¿dónde te gustaría vivir cuando seas viejo? Al, ¿Alguno de ustedes? Where would you like to live when you're older? Aquí tenemos ya el inicio, ¿verdad? O sea, esta lo podemos utilizar hasta aquí, por ejemplo. Se puede utilizar. Ya de ahí para allá. O sea, la, la proposición tal vez no necesariamente, dependiendo del lugar que ustedes quieran mencionar. But where would you like to live when you're older? Yes, terminal I would like to live in France. In France, okay. I would like to live in France. Muy bien. I'd like. Mm -hmm. Yes, tell me. Elizabeth? I'd like to live in. Mm -hmm. yeah. Sorry, in, in where? Uy, se nos está trabando un poquito. Ay. I... Ajá. I like. No veo la pantalla. <laughs> sí. No, pero... Ajá. I like to leave. Es que no sé, hay problemas ahorita creo, porque se está traba... se traba bastante. Bueno. Okay. I Ajá. like to live. The... Sí. Todo se escucha, todo, les juro, todo se escucha hasta cuando dice live. Pero después de live, al menos yo, no le, no le escucho. Así que bueno. Vamos a ver. Jamie, tell me. I like to live in Japan. In Japan. Very nice. Japan. Mi mejor amiga está ahí justo ahora. <laughs> I like to live in Japan. Sorry, Arnulfo? Sure. Sí. What is the pronunciation about the contraction de I would? I would. ¿Es acá? It's yes. sí, I'll. 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 Sí, I'll. I'll like to live in Japan. I'll. I'll. Mm hmm Okay, uh, the next question is, when would you like to go on vacation? When would you like to go on vacation? Anyone who has an answer for that one? ¿Cuándo le gustaría ir de vacaciones? When would you like to go on vacation? Arnulfo. Mm -hmm. uh, I would like to go uh, to the beach and vacation on December. Okay, I like to go to the beach. On vacation, we beach. On vacation in December, very nice, very nice, very good example. Okay. Um. Ahora vamos a cambiarle esto un poco. En lugar de she sería you. Sí, o sea, serían ustedes, verdad? Who would you like to go shopping with? Who would you like to go shopping with? Con quién les gustaría ir de compras? Uh, aquí, salen, aquí van a salir a relucir todos los Sugar daddy, a ver. Who would you like to Would you like to go shopping with? O oh, no quieren ir de compras con nadie. No hay plata ahorita, profe. Ahorita no, joven. En diciembre le pregunta eso, van a decir cuando empiecen a llover los aguinaldos. Okay. Uh, uh -huh. Like my sister. Okay, so I would like to go. Uh, a ver, vamos a cambiarlo aquí. I would like to go shopping with my sister. With my sister. Very good. Very, very good. Um, We have in the chat, I would like to go shopping with my sister. The same. Thank you, Francis. I would like to go shopping with my sister. Very nice. Ahora. Esas otras dos son un poco más complejas, así que esas por ahora las vamos a dejar así. Pero creo que la idea, verdad, ya se comprende cuando vamos a responder a ese tipo de situaciones, o sea, que alguien nos hace un ofrecimiento, o si alguien nos está preguntando como cuál es nuestro deseo en algo, eh, normalmente pues nosotros vamos a, a contestar de esta forma. Ahora, casi todas, casi todas las double H questions así con would, se van a contestar con la contracción así de I'll o I would like, ¿verdad? Dependiendo de, de, de cuál sea su, su costumbre también. La que más comúnmente se va a contestar con I'll, o sea, con el I will contractado, será la de what. Principalmente cuando se trate de, de comida o de bebidas, o sea, de cosas que sean consumibles, en esos casos específicos es mucho más común que se vaya a utilizar el I'll. Ok, solo para que quede eso también, ¿verdad? Ahí ya siendo mencionado. Bueno, moving on. Geography. Ahora sí, llegamos a esta parte, este tema que también es muy, muy importante. So, geography. Tenemos todos estos que son diferentes lugares, diferentes eh, sectores, digamos, o diferentes terrenos que nos podemos encontrar. Le voy a dar lectura, así de forma un poco rápida, ¿verdad? a todas las que tenemos disponibles y ya luego quisiera que cada uno de ustedes eh, que las conozca me vaya colaborando verdad con mencionar cuál es el nombre de todas estas en español so we have beach desert forest hill island lake mountain ocean river valley volcano And waterfall. Ahora, hacia arriba. Waterfall, volcano, valley, river, ocean, mountain, lake, island, hill, forest, desert, and beach. Importante. Eh, esta palabra de acá es island. Sí, island. En este caso, lo que sucede es que la S se básicamente se elimina en la pronunciación de esta palabra. Siempre que vamos a hablar acerca de una isla, la S queda en cierta medida eliminada, ¿verdad? De, um, de cómo se pronuncia normalmente. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta con esa palabra. Por otro lado, también con esta de acá arriba, sí, desert, desert. Con una S nada más es desert. Si agregásemos una S, Acá esto se convierte en dessert, sí, dessert, y este es el que se conoce, verdad, como el postre, sí, dessert. Entonces con una s es desierto, con dos s es postre, ¿ok? Eso es una cosa también importantísima del inglés, se los comento porque incluso una vez a mí me me pegó una regañada una profe solo porque se me olvidó cómo funcionaba eso, así que um, importante, verdad. Just take it into account. So con una s desert con dos s, desert. Muy bien. Entonces, beach. ¿Qué significa beach? ¿Cuál es el significado de la palabra beach? Creo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Playa. 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 Muy bien, playa. Este ni hace falta, se los acabo de decir, así que no hay problema, se lo pongo mejor de nuevo para de gratis. Desierto. Okay. What about a oh, sorry? Desierto y ahí dice desierto. Sí, sorry. Okay. Forest. What is a forest? Bosque. 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 Muy bien. Bosque. How about a hill? What is a hill? Cerro. Colina. Colina. Sí. Más bien colina. Ok, that's a hill. Un cerro en inglés usualmente se, conoce, o se pronuncia como mount. Sí, ese no está incluido aquí. Pero es un mount. Mount. Esos son los cerros. Ok, island no bueno, es otra verdad isla, isla. Ajá, muy fácil ya estaba regalada Ok, lake what is a lake lago. lago lago very nice that's a lago how about a mountain what is a mountain montaña montaña, montaña. okay oh. les debo la ñ, pero ahí se queda okay um, ocean what is an ocean océano. océano océano okay océano um how about a river what is a river

como laguna cascada es una cascada cascada, sí. cascada no, o cascada a veces también la conocen como catarata pero eso también en nuestros en nuestros contextos no es tan común verdad casi nunca se utiliza la palabra catarata pero eh, ...eso sería el significado de waterfall muy bien eh, entonces ahora me van a hacer um, dos planas por cada una no just kidding okay so we have once again beach Desert, forest, hill, island, lake, mountain, ocean, river, valley, volcano, and waterfall. Bueno, ahora les tengo una propuesta. Si la siguiente actividad se nos hace muy difícil, porque lo siguiente que vamos a hacer es un repaso de algo que hace días les mencioné, a saber si ya se les olvidó. Eh, ajá, algunos creo que se van a acordar. Eh, si, si, si no nos sale bien, mejor vamos a regresar a esta página, ¿sí? Y, o esa, a esta slide y vamos a hacerlo, ¿verdad? Como si fuese un rezo, sí hacia abajo y luego hacia arriba. Pero eso ya vamos a ver, dependiendo de cómo nos va con esto. No sé si se acordaban de esto, espero que sí. Yes. Okay, no sé quiénes estuvieron practicando. Espero que haya gente que haya estado practicando, porque bueno, básicamente hoy estamos, ¿verdad?, a la mitad del curso. Entonces, vamos a hacer la práctica del de challenge. Um, a ver, primero voy a hacerlo yo, ¿sí? Otra vez, para lo mismo, ¿verdad?, más o menos, setting the example, y luego ya les voy a dar el chance a cada uno de ustedes. Ok, so it should go as following. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck wood? Chuck wood chuck would? Okay. If you guys remember, that is what we have to achieve. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would? Ahora, uh, who would like to be first? ¿Quién va a ser el primero en um, practicarlo esta noche? Maybe me, but I have a question. Can you hear me? Yes, I do. Yes. No, pero ahora está bien. Okay. Can I try? Sure, go ahead. Okay. How much will would I would to give? a would to would Okay, that was very fast. That was very very nice. It seems like you have been practicing. Very good. Um. Okay, it's okay, Francis. I understand. Lo puede escribir no problem. Okay. Um. We're gonna hear from Anna. Okay, Anna. Hey, how much will would will... I will check check if I will check will check will. Ahora sin risa. No, just kidding. Muy bien, sí, muy bien. Eso, la, la risa fue la que nos hizo. ¿No quieres intentarlo otra vez? Sí. Okay. I will check check if I will check will check will. Muy bien. How much would a wood chuck chuck if a wood chuck, wood chuck wood Recordarles, verdad? O sea, cuando vayan para el trabajo, cuando vayan del trabajo a la casa, acuérdense de esto y ahí repítanlo. Aprovechen, ¿verdad? El chance y repitan lo que ya les dije, el que salga mejor eh, la última vez que lo hagamos, o sea, en la última clase, si tenemos el chance de hacerlo, pues sí, hay dinero, hay dinero en la bolsa. Okay. Um now, who would like to be next? Who would like to practice? This challenge next. Elizabeth, maybe, I'm sorry. That's okay. <laughs> okay. But um, I don't see. Really? Or, or, yes. Ahorita se lo mando a en eh, chat. Entonces, no, que... oh, okay, ya lo, okay. ya lo ve. Ok, go. Sí, ahead. Sí, yeah, ya, I see. Okay. How much good goes a good chuck chuck if a good chuck good chuck chuck good. Uy, le pusimos otro Chuck. Sí, le pusimos otro Chuck, pero igual. Sí, even. No sé. Ah, esa es una cosa a la que sí. me estoy acordando. No sé si hay aquí alguien que sea fan de los Angry Birds o sea, si alguno de ustedes en algún momento a ah, ha visto la película, ¿verdad?, de los Angry Birds y eso, y se acuerdan del nombre del pájaro amarillo, sí, que era Chuck. Es, o sea, su nombre, Chuck, se da básicamente por eso, o sea, por, es que el chucking en sí, lo que hace más que todo es masticar, pero en cierta medida es también una palabra muy, muy, eh, digamos, ¿cómo sería? Como, como emparejada con la madera. O sea, como cuando la madera es destruida en cierta forma, entonces es muy común que se diga chalk Entonces, Chucking Wood es algo, que, o sea, bien común, ¿verdad? Que alguien es como que si le hacemos daño a la madera, that is going to be Chuck. Entonces, si ustedes recuerdan, o sea, Sandra aparentemente si lo recuerda bien, este eh, Chuck es lo que hace, él hace daño a la madera. so ya, yeah, Chucking o chalk, eh, por eso también sería de dónde viene el nombre de, de ese Angry Bird. Muy bien. Again más? who would like to be next, okay Sophia? Go ahead. Okay. How much? <laughs> Otra vez. How much Google go uh... <laughs> <No. Combo. laughs> <laughs> how much google uh, go chuck chuck if I go chuck go chuck wood? <laughs> All right, how much wood would I would chuck, chuck if I would chuck wood chuck wood? You're getting there, you guys are getting there. Uh, Sandra, vamos a ver, how do you do? Okay. How much good, would good chuck chuck y para good un buen chuck would? Okay, muy bien. How much mm -hmm. would would a chuck chuck y para good un good chuck good. Hasta ahora me siento seguro, fíjense porque creo que hasta ahorita, hasta ahorita, todavía me estoy quedando con mi dinero en la bolsa. Si sí, no le voy a tener que poner la recarga. Vamos, es un es, es un reto, es un reto. Anda algo cerca, Jansi, porque sí, Jansi ya anda llegando por ahí pero ajá keep it up sí deben mantener oh, bueno deben intentar verdad hacerlo más rápido um, anyone else anyone else who's willing to try right now alguien más que esté listo para hacer la práctica en este I'm momento here. yes Arnulfo I'm going to try okay go ahead okay okay how much would I wood chat if I would chat would I would wood Uy, you were fast, you were very fast, but you jumped over some words, sí, est estuvo muy rápido, pero estábamos saltándonos unas dinero. palabras, moviendo las palabras unas para aquí y otras para allá, así se que. Se gana dinero. Se gana dinero, por lo rápido tal vez, pero no por el orden. <laughs> Sería, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would, chuck, would chuck wood? Vamos a seguir intentándolo. Ok, Jamie. How much wood would a what chuck took a wood chuck Okay, that was that was very close, very very close. El único problema fue que le agregamos doble wood. See, sí. how much wood wood? Pero de ahí lo demás, it was very very good, very very nice. Ahorita también ahí está la competencia entonces entre um, Jamie y Jancy. Okay, um, anyone else, people? Vamos a escuchar quizás a Tania, maybe. <laughs> that's okay ramos go the world book shop if a workshop no check that was close also that was very close very good very very nice um, maybe now we can hear from monica ramos <laughs> okay how much good cool i go check if i go check go check book Okay, that was good. That was very, very good. Uh, well done. Way to go, Monica. He's sí been Okay, that's <laughs> nice. Yeah, that's very nice. See, sí, yeah, in two semanas, tal vez, verdad, se lleve la recarga. Okay, um, Emma, how about you, Emma? Ah. Uh... Mm -hmm. No, No, ahorita no, joven. Ahorita no. no, no, no está la señora. Okay, that's no, fine. Me cuesta. That's it's okay. That's me. okay. <laughs> no, I mean we're not here to laugh, but still, that's okay. I understand. No problem. Okay, um, Jancy Sanchez, maybe you can give it a try. Okay. How much will, will I want to took if I were to watch a wood? Wow, that was quick. That was very quick and very, very well done. Sí, muy, buen, muy bien hecho, porque al menos no le agregamos ni le cambiamos las palabras de orden y estuvo bastante, bastante bien. Muy, muy bien. Okay, so how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood, chuck wood? Creo que me va a tocar empezar a decirlo más rápido porque no quiero perder dinero. <laughs> I'm just kidding. Estaba bromeando. Si le prometí, lo pago. Ok, um, Carlos, would you like to give it a try? Yes. I'm going to win that. Uh, that good, good chop, chop. if wood. That was very good. Very very nice. Well pronounced and very fast. Arnulfo, perdón, me decía. I'm going to to win that money. Oh, okay. That's the attitude. Very nice. Yeah, that's the attitude. You have to keep on trying, you know. You have to do your best. Um Patricia, Would you like to give it a try? How much good good la good, good true, true, if a good two good good. That was good, Sorry. yeah, that was good. You know, was, a veces es importante. A mí en el gimnasio siempre me dicen, ¿verdad? No es el peso, es la práctica. Sí, ahorita tal vez no sea la velocidad, sino la consistencia. So you did nice. Sí, estuvo muy bien pronunciado todo. Very very good. Um Sara, how about you would you like to give it a try? Okay. How much good good a good chuk chuk if a good chuk good chuk wood. Okay, nice. Very good. Very very good. Eso estuvo muy bien, muy muy bien. Muy bien. Bueno, saben que hay una cosa que de hecho esto hace días no se lo menciono a ningún grupo. Y es una canción que esa es otra que a veces solía usar antes como un, un reto, pero esa es más sencilla. Pero creo que eso va mejor el lunes se las voy a mostrar o se, los voy a, se las voy a cantar, porque ahorita no traje la guitarra. No, I'm just kidding, no, ni, ni puedo tocar guitarra. Pero es la canción de los helados, ¿sí? Si alguno de ustedes escucha en algún momento del fin de semana la canción de los helados, o sea, si pasa algún, algún eh, carrito, ¿verdad?, de los helados cerca, me avisan, ¿sí?

Okay, guys. For now, basically, that is it. See, ¿sí? eh, y nadie compre lado. It's, <laughs> eh, es, it, it, it's all we had for today. So, thank you very much. Remember, for the weekend, please, continue practicing, continue trying, do your best to expose yourself to the language and um, try to practice the tongue twister as well. So... Thank you guys very much for your attention. Thank you for your participation this evening. See you next Monday. Have a good weekend and bye bye. Good night, good night everyone.